un gusto estar aquí y vamos a darle buen espectáculo este fin de semana a todos ustedes. Hay que cerrar el año como se debe. Hemos traído el carro ganador de Camino al Inca, vamos a querer darle todo lo mejor a la gente que nos ha apoyado desde hace muchos años. Ahí está Luis Sancho Prado, con Carlos Mendoza, el gran ganador de los Camino al Inca, y el carro ganador de los Camino al Inca en la gran final. 5, 4, 3, 2, 1, se va Luisa, Luisa. Y ahora desde Nazca y el valle más hermoso del país, Aclarín, con ustedes Lucha. Y ahí está, señoras y señores. Lucha Legend este año, creo que ganó. Fue corto, primera vez. ¿Qué te parece esta manera? Es lo que ha ganado. A mí me lento lo que ha ganado este año, 2005. Ah, es este, Lucha Legend. No más va a ver. Esto está bien, venga. ¿Te gustó o tu show? La llanta, pues. La llanta. Segundo lugar, Johan Lanza. Gonzalo Manrique. Super 2000. Fuerte las palmas para el grupo Super 2000. Empujando fuertísimo también Lucha Laiza con el 300. Así es, piloto local Jimmy Franco, una de las grandes apariciones. Vamos a ver el margen de tiempo. Vamos a ver la referencia de tiempo entre Franco y Alaiza. Uy, viene sacándole ya tiempo aquí Franco. Alaiza, la referencia la tenemos. Casi 18 segundos de ventaja de Jimmy Franco sobre Lucho Laiza hasta este punto. Se metería segundo en este especial Jimmy Franco. Vamos a ver ahora a Víctor Cárdenas.
Caminos del Inca 2019, piloto del Toyota del Perú. Él paró los cronómetros en una hora, 39 minutos, 32 segundos. Entrega el trofeo el señor Rubén Chávez, presidente de la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo. Pero Luchito Anaiza también es un hombre de la comunicación. Ha estudiado ciencias de la comunicación. Luchito. Lucho del Perú. Dirígete a todo el pueblo, a esta linda gente que les ha albergado estos días. Lucho. ¿Qué quieren saber? ¿Sobre qué? Me ha venido Mario Hart hoy día, así que no me confundan, por favor. ¡Canta, Lucho! ¡Canta! Yo no soy rubio. No tengo pelo tampoco. Muchas gracias, Andahuaylas. Nos vemos en Camino del Inca el próximo año. Gracias por el cariño. ¡Arriba, Alianza! ¡Eso! ¡Arriba, Alianza! Bueno. Los ganadores de la Super 2000. Ahora sí hay que saludar y agradecer al público de Andahuaylas. Aquí están los ganadores de la Super 2000. A principios del 2014 empezamos este proyecto con Toyota del Perú, que era el objetivo final, era que Toyota vuelva a ser la marca número uno del automovilismo peruano. Habíamos regalado muchos años en los caminos del Inca a otras marcas, inclusive marcas japonesas, y Toyota tenía que estar en el primer lugar. 5 años después, el Toyota 86, que es un auto que uno lo puede comprar en la tienda, lo desarrollamos, lo hicimos ganar todo en el Rally Nacional y nos pusimos este año primeros en los caminos del Inca. Yo comprometo a Toyota del Perú a que no nos bajemos en los próximos años de ese primer lugar de la general. Toyota no puede ser nada menos que primeros en el Perú, en el automovilismo peruano, en el rally y en los caminos del Inca. Así que...